con el tema seguridad y política social. Buenas tardes. Yo desafortunadamente no les tengo buenas noticias. Creo que todos ustedes están conscientes del tema que tenemos y del problema que tenemos en las manos. Muchos nos fuimos con un espejito, nos vendieron espejitos hace 5 años. Y hace 5 años los compramos. Cuando hace 5 años muchos nos dijeron que era un peligro para México y no hicimos caso. Compramos los espejitos. El día de hoy, la mayoría de nosotros estamos viendo los resultados de la compra de esos espejitos. La falta de medicamentos, el hecho de que se haya hecho o formado una Guardia Nacional con elementos del Ejército, la Marina y la antigua Policía Federal Preventiva, para resguardar única y exclusivamente los intereses del señor. Les voy a decir, confíen en su ejército, confíen en su marina. Soy el director del Movimiento Mexicano Cerrito de Guerra, general de división y diplomado del Estado Mayor y doctor en Derecho. Se puede, de acuerdo a la Constitución, enjuiciar a un presidente que está transgrediendo flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se puede enjuiciar a una persona que de manera necia y terca se quiere adueñar de las instituciones, como fue el INE, como es ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como es ahora el INAI, y así. Esto es muy rápido. El día de hoy acabo de recibir 500 camionetas vienen de Jalisco a buscar a los Viagra en Michoacán. Al ratito lo van a saber ustedes. Yo vengo regresando de Tamaulipas hace 2 días, donde nos dimos un agarrón con el cártel del noreste. Ustedes vean las imágenes. Es imposible tratar de darles en este corto tiempo la realidad de lo que estamos viviendo en México. Y no debemos de ser tan ingenuos del hecho de no ver las causas y las razones por las cuales estamos llegando a esto. Ya vemos las imágenes en que un muchacho atropella o mata a una niña y pasa desapercibido, que dos personas agreden a una maestra y pasa desapercibido, que un muchacho agarra y mata a un perro y pasa desapercibido. Esto es lo que está pasando en nuestra sociedad. Se nos está haciendo la costumbre ver la violencia a diario. Y esto es la consecuencia del no ejercicio de la acción de un Estado de Derecho. Debemos de vivir en un Estado de Derecho en donde el mismo presidente que juró cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las leyes, comenzando por la Constitución, sea el primero en agraviarla. Entonces, señores, nosotros estamos dispuestos a llegar a sus últimas consecuencias. Continúen confiando en su ejército, continúen confiando en su marina, porque el 98% estamos con el pueblo de México. Somos un ejército constitucionalista. Somos un ejército que no estamos con un dictador, con un pseudo dictador, mucho menos con un semidios. Somos personas de carne y hueso y ellos también lo son. Entonces, señores, las leyes y el Estado de Derecho también recaen ante una persona que nos ha mentido durante 5 años y que no vamos a permitir a que llegue el 2024 con espejitos o con más espejitos y más mentiras. Antes de que llegue el 2024, México va a retomar, y para nosotros no va a haber mexicanos de primera ni de segunda. Todos los mexicanos somos iguales, todos los mexicanos somos idénticos. ¿Por qué? Porque nuestro México nos hace únicos. Somos el único pueblo
que cuando estamos en el extranjero extrañamos hacia nuestra patria. Yo he estado como agregado militar en muchos países, muchos años, y créanme, se extraña México. Y ahora que estoy en México, no hay de otra. Ahora, en este momento, se los digo, cuando la patria está en peligro, lo único que no se vale es no defenderla. Porque recuerden que en cada hijo, un soldado perdió. Les agradezco mucho y estamos a sus órdenes. ¡Bravo! ¡Bien, general, bien! Es el principio del aire, ¿eh? La verdad es que esto que estamos escuchando es la verdad absoluta. No podemos seguir echándonos tierra en los ojos y simulando como sociedad civil que no pasa nada. Por eso estamos unidos, por eso estamos aquí. Pero a continuación vamos a recibir